ojos de chino, chino. Por el barrio camino, chino. No se meta conmigo, amigo. Por la buena le digo y sigo. Con los ojos de chino, chino. Por el barrio camino, chino. No se meta conmigo, amigo. Por la buena le digo y sigo. Con los ojos de chino, chino. Por el barrio camino, chino. Haciendo su reaparición en Laredo, Texas. Lucho Estrella Pinal viene. El místico Leilo. This is Místico, Místico Negro. Esto no había en mi rancho, güey. ¡Buenas noches, Houston! Ay, ay, ay. ¡Buenas noches, pinche bola de mojados y estampilleros! Señora, no me le. Es mi vecina, güey, pero no hay pedo. Nomás porque me venden los tamales. ¡Ey! ¡Místico! 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 ¡Me siento como que me está siguiendo el FBI! ¡Místico! 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 ¡Místico negro, güey! ¡Mira, cabrón! Vendrás muy del DF y lo que quieras, puto. Pero aquí en Laredo, la mera vaina se llama Extreme Warrior, cabrón. Y esta pinche bola de gente jodida lo sabe. Por eso vino hoy a verme, güey. No iba a venir nadie, güey. Nadie iba a venir. Nomás supieron que iba a venir yo y aquí está. Gracias, gente. Gracias. Gracias. Nomás por ustedes le voy a partir su madre al místico. Master, lo que te dije, papi. Como en Houston. Agárrense la mano. Esas son palabras fuertes ya contra el místico negro que viene desde México, desde el Apex, ¿vale? Vamos a ver de qué forma salen más correas. Vamos a ver cómo masca la iguana. Lucha Estrella Final. ¡Chingalo,
Órale, te hablan. Órale, vámonos. Vamos, vamos, venga, venga. Ya lo traes, master, ya lo traes, güey. Me repetí con el master. ¡Echa el dinero, güey, no gacho! ¡Sobre, místico! Así me gusta. No mira, ¿puedo repetirme? Papá YouTube, no hay pedo, ahí la mira. Eso se la lleva, se la lleva. ¡Quítamelo! ¡Quítese! ¡Demostrando! ¡Míralo, míralo! ¡Ey, dale! ¡Mira nomás, mira nomás! ¡Es mi comidilla, son los golpes! Pero tenemos hamburguesas ahí, acérquese al cochecito, hamburguesas, papas, coquitos, sus agüitas, ricos nachos, también tenemos nachos ahí, acérquese, están de película. Segunda caída. Segunda caída. Mira el referee en la mitad. Hazla entera. Chícalo, chícalo. Al puro pinche estilo de chicana, carnal. ¡Para ese puto! ¡Para ese puto! ¡Pinche madre! ¡Para ese culero! ¡Llévate los cinco antes de agarrarme! ¡No miro! ¡Vámonos! ¡A huevo! ¡La mala! ¡La pinche místico! ¡Quítala! ¡Eh! 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 ¡Eh!
Pidiendo apoyo al público, vamos a ver si apoyan. ¡Puto!
Vamos, raza, directamente desde el DF, por ahí se pone la raza de exclusión para la raza. ¡A chingar su madre, místico! ¡Ah! ¡Ay, por su pinche madre! Fue suerte, cabrón, porque a pesar de que vienes de México, esta noche Extreme Warrior te puso a sudar, perro. Así que yo creo que la gente de Laredo se merece una revancha, místico.
una pinche revancha, güey. Yo creo que Díaz tiene paca para pagar, al igual que Rudy y el otro señor Bain. Así que son tres muy buenos gallos que pueden ponerle muchos ceros al cheque para que tú y yo nos partamos la madre como se debe. No. Espérate, cabrón. ¿Cómo que las máscaras? No. Esta gente sí tiene dinero, güey. Pero no abuses, cabrón. Mi máscara vale mucho, güey. No mames. ¿Pero qué te parece un mano a mano primero? Y sin referee, güey, porque el otro está muy puñetas. Sin referee. Para que nos partamos la madre como se debe. Y si te quieres traer al enanito torero, tráetelo, no hay pedo. Aquí está Master. Que ese cabrón también los tiene bien puestos. Así que, como quieras y donde quieras. Arriba yo, mi papá y la chona. Para empezar, ¿qué me importa? Antes que nada, agradecele a la gente, güey, que por ella mañana comes carne, hijo de tu chingada madre. Hey, antes que nada, buenas noches, Laredo. Hey, tú también eres de Toluca, ¿verdad? Es que hay una diferencia entre los de Toluca y los de México. Los de México hablamos hacia arriba y los de Toluca hacia abajo. ¿Eh? Esa no se la sabía, ¿verdad? ¡Ey! ¿Dónde está el pinche Virulo? ¡Ey! ¡Exim! ¡Hijo de la chingada! Bueno, ahí te arreglas con mi secretario, güey. ¡Ey! El Eduardo tiene paca, güey. Ese sí paga la máscara. Como quiera, ¿cuánto puede valer? $15-$20, güey. Tú cállate, pinche enano. Pinche chocorrol. ¡Ey! Hace burle en el Weibal Gym. Así se llama la taquería de aquí a la vuelta. ¡Ey! Cuando quieras, güey. Y te traes al referee que quieras y nos aventamos las máscaras. Como quiera, Rudy tiene dinero. El Héctor, pues ahí anda más o menos, y el Eduardo no se agüita. ¿Eh? ¡Hombre! ¡Vámonos! ¡Muchas gracias, Laro! Que se avienten una rolita estos.